Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos para todos. El día de hoy pues estamos aquí, miren, a la horita de donde vive Chepe. Y pues vamos a ir a verlo cómo se encuentra, solo que hay un poquito de lodito, va. ¡Hala! ¿Vieron qué bonito se miran aquí? Por el lo verdecito. Chulo se miran. Sí. No, están guapos y guapas, todos. Bueno, vamos a ver a Chepito, pa. Vámonos. Bien. Chepe. A la vez, Chepe. Ya que su cara cambió. Ya se mira bien contento. ¡Guau, la cara! Ya se mira que es Chepe. Yo no me puse algo ahí para que no se me pegara la playera. Me puse una hermana mía como si era una hoja de guineo que me hice. Y me eché crema para que no me pegara. ¿Para que no te pegue tu playera? Ajá. Solo esa es la que está vivo todavía. Sí, solo es porque. Levantate la playera y te voy a tomar una foto. Así el pie y la playera. El río. Ajá. Ahí está. Ahí está secando. Ahí sí ya puede bajar su casa. Solo falta que salga costra y. Ajá. Aquí está poniendo negro ya. Ajá. Pa, ¿cómo te quedó, Chepe? Hay que tener cuidado, te. Échate. De whisky. Para que no te queden las manchas. Ajá, no queden las manchas ahí también. Y que nazca la carnita, pero el color de lo que es. Es negro, digo porque es negro. Es que ahí se le va a poner negro la piel. Que cante el color negro. Ay, Dios, Chepe. A la máscara, Chepe, qué alegría, Chepe. Sí. Sí, se le dotaba la gran risa. Ay, Dios. Chepito. Me llega, che. Yo le voy a dar un abrazo, che, quieto de pie. Ay, papá. Me llega, che. Ya está. Usted le va a poder. Ahorita le va a poder pegar, ya. Okay. Ya pronto va a estar con nosotros. Sí, ya va a regresar, ya. Con sus vacaciones. Ya, sinceramente, desde el sábado te hiciste la tarde. El sábado ya no fue porque se cayó. Ajá. Y hoy estamos sábado, o sea que descansó, no es porque quiso, sino que por su. Por la vida. Ajá, descansó. Sábado. 8 días en la casa. Sí, 8 días, che. ¿Y con mañana? Vamos a ir por mañana, 9 días. A la bestia, chévere. No, pues sí, se mira el gran cambio. Ahorita ya está, se mira más contenta. Ya me voy a caminar, chévere, ¿eh? Yo intento correr, pues. Ya. Ya tenía que caminar. A la bestia. Me llega, chévere. Sí, tiene que ser. Es fuerte, es valiente que pudo salir adelante. Sí, es que se hizo lata, de verdad. Sí. Mira cuántas parches tiene. Y así que ya no ande manejando tan duro, ¿eh? Sí, Chepe, ojalá que te haya quedado de ilusión vos, Chepe. Ah, sí. No agarres tanto la moto y tanto te hemos dicho, ¿te acordás? Que no lo quieres y no lo quieres. No sé cómo venías o que no vi. Pero sí, nadie rápido, vio, ¿eh? Tranquilízate ahorita, ahora adelante, porque la caída es duro y duele. Ajá, ojalá que agarre ya la moto más despacio y siempre tener precaución, ¿no? De estar bloqueando con un cuate o algo. O hacer carreras también, porque hay güiros que se ponen a hacer carreras y allá en la carretera, allá donde hay cemento. Ahora ya los, como les dijeron, como que lo amenazaron porque le dijeron que el que miraban que andaban haciendo carreras del cruce para allá, donde Ña María, les iban a meter una multa y los iban a recoger.
La moto, pues. Voy como que ya he visto, yo pues. Ay, es que antes sí. Era así, ¿no? Sinceramente, los patoquitos, ay, Dios. No entendí. Hubieron varios accidentes, ¿no? Sí, bastantes. Antes, sí. Hay un dicho que dice que. Donde dice que por qué vas duro. Si a donde vas, no se va a ir. Pero si vos vas duro y te accidentas, vos sí te vas a ir, pero para el hoyo. Ah, porque si uno va, digamos, la nueva no se va a mover de ahí. Ahí está, vos. Ahí va a pasar años. Llegás porque llegás. Pero como no, uno quiere llegarlo rápido. Ahí ten cuidado, Chepe, ya no vas a estar lo que si lo quieras. Bajar de tu chingadera. Porque mira el golpe. Y esa cosa duele, vos. Sí, duele. Cuando quieras acelerar duro, recordate de todos los raspones que te hiciste, porque no, no es fácil que andes cargando todo eso. Mira cómo. No, porque alegría nunca esperé yo. Eso yo pensé que todavía estaba. Así como estaba más vivo. Pensé, porque hace 2 días no habíamos venido. Sí. Hace 3 días sí venimos, pero mira que no está. Ya lo puedes mover ya. Ya lo puedo mover ya. Oh, sí, ya puedo poner calcetines. Sí, ya puedo poner calcetines. No, ni los calcetines, ¿no? Como todavía estaba este ya no. Le hizo bien el reposo. Y ya volvió a su color normal. Sí, fue. Sí, se vio que no. Ah, le tuvo que parar, ¿fue? Sí, sí. Bueno. Ahorita se puede. No. No. Todavía no. Come, bro. No puede ni montar moto. Tiene que hacer el gancho. No puede montar moto. No, no puede todavía. No puede. Ni sale. Dale tú. Ya entre unos días sí ya pueden salir, pero no a loquear ni nada. Sí, como antes que salía a jugar pelota, ahorita. Y fue la otra vez cuando tuvo su accidente, él tiene miedo a andar en moto. ¿Por eso se anima a bajar la moto? ¿Sí? Ah, no, porque no. Porque él así dice, a mí me da miedo. ¿No? Cuando él quiere ir, sí, mejor manda. ¿No es que porque queda miedo? Sí, queda miedo, pues. Es que sinceramente, si uno siente el golpe, uno le queda miedo. Pero si solo nomás fue, no pasa nada. Va otra vez, hasta que cache su mero bueno. Ahí sí se queda sentado. El que ya se ha caído, sí, ya sabe que, por qué es lo que pasa aún. Si duele o no duele. Sí. Pero sí que. Chepe ya se está recuperando, gracias a Dios, ya poco a poco, pero se le están secando sus raspones. Sí. Y cuando se cayó también quedó como algo loco, quedó bajo. Sí, porque topó en el. Tu cabeza. Ajá, en la cabeza topó en el. Ya no se acordaba. Ya no se acordaba porque ya no. ¿Quién eran nosotros? Sí, vos no. ¿Cuál? Sí, ¿quién son ustedes? No, vaya, sí. Porque, no, bueno, yo después casi llegué, pero todavía estaba así, algo como, ¿qué pasó lo mismo? Y hago aquí, decía. Bueno. Sí, por eso digo yo que él sí sintió miedo. A ah, mismo, sí. Sinceramente que él sí. Porque sí, como no, el trono. Y cada vez que quiere salir en veces, mejor le dice a otro, vos llévame. Una vez a mí me ha dicho, llévame para casa. En vez de cuando está ahí en la casa y tiene que ir a hacer algo en la casa. Lo llevo en la moto, yo lo llevo, sí. Y él ya nos emponta. Ya no lo hace. Le quedó miedo. ¿A quién? Tiene que dejar para tranquilizar. En serio, porque un golpe en la cabeza no es fácil. No. Gracias a Dios del golpe uno regresa y si no. Ahí queda. ¿Quién queda? ¿O queda loco del mal golpe, pues? Y vaya que en la cara no le pasó nada, Chepe, porque siempre cuando uno se. No. Cuando uno se cae, siempre se raspa la. La cara. Ajá. Y aquí al lado de la cintura. Ah, también vitamina C, Chepe. Vitamina C. Sí,
vitamina C es bueno para las manchas.